En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial a los peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta misa de las 9 de la mañana que todos los días celebramos, presidida por el venerable Cabildo de Guadalupe de esta basílica, con los padres capellanes, los diáconos, para pedirle al Señor de un modo especial por los bienhechores vivos y difuntos de la basílica y del Cabildo. Se unen a nuestra oración esta mañana los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Oramos de un modo especial por nuestros enfermos, para que el Señor les muestre su amor y su misericordia. Pero antes de comenzar la celebración de estos santos misterios, con humildad y sencillez, reconozcamos que somos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, tú que te has hecho pobre para enriquecernos a todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoyada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones.
Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiaría a uno y amaría a otro. O bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, a lo largo de estos días hemos estado leyendo en la primera lectura tanto los libros de los reyes como empezamos a leer el libro de las crónicas que nos narra la historia de Israel. Momentos difíciles de un pueblo. Un pueblo al que Dios ha beneficiado y le ha manifestado su bondad y su misericordia. Leyendo el pasaje hoy de la primera lectura, nos encontramos ante un hecho que, leyendo todo el contexto, nosotros diríamos en primer lugar: ¿cómo es posible que este hombre, el rey Joás, habiendo recibido de Dios tantos favores, incluso de haberle salvado la vida
de quien pretendía quitársela, se comporta con el hijo de aquel que lo ha salvado, como era el sacerdote Yehoyada, ¿verdad? Y lo mate precisamente para seguir otros caprichos y antojos. Hermanos, no podemos negar nuestras propias infidelidades a Dios nuestro Señor. Sin embargo, el Señor jamás nos ha abandonado, sino que nos ha tendido la mano cuando le buscamos con un corazón sincero. Sabemos muy bien que en nuestra vida puede haber idas y venidas, conversiones y recaídas, tanto en nuestra relación con Dios como en la conducta con los demás. En Cristo Jesús, su Hijo, hemos recibido el perdón y la gracia. Por eso, quien aceptamos entrar en comunión de vida con Él, no escuchamos sentencia de condenación, sino palabras de perdón y de disculpa ante el trono de Dios. Aprovechémonos de la gracia que Dios nos ofrece por medio de su Hijo. Hoy, en el pasaje evangélico que se ha proclamado, Jesús nos presenta otro rasgo del estilo de vida de sus seguidores: la confianza absoluta en Dios, en oposición a la preocupación por las cosas materiales, por el dinero. Debería ser un refrán de la época lo que hoy nos dice Jesús: nadie puede servir a dos señores. Y le va muy bien a Jesús para establecer la antítesis entre Dios y el dinero. Les enseña a Jesús a los suyos la actitud de confianza en Dios con la comparación de los pájaros y las flores. Lo que Él no quiere es que estén agobiados por las preocupaciones de la comida, la bebida o el vestido. También quiere que sepan mirar las cosas en su justa jerarquía. El cuerpo es más importante que el vestido, y la vida que la comida. Del mismo modo, el reino de Dios y su justicia es lo principal, y todo lo demás se les dará por añadidura. Por eso escuchábamos ya desde ayer esta frase en el Evangelio que se proclamó ayer: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nosotros hemos optado por el reino de Dios, lo demás vendrá a nosotros por añadidura. Viviremos en paz y sabremos que Dios protege a quienes le aman y le viven fieles. Este texto del Evangelio de hoy no puede provocar en nosotros la flojera, haciéndonos pensar equivocadamente que puesto que Dios es nuestro Padre, Él velará por nosotros y no dejará que muramos de hambre. Y por tanto, si hay pobres, no tenemos por qué preocuparnos de ellos, pues tienen un Padre del cielo que vele por ellos mejor de cómo cuida a los pájaros del cielo y a las flores del campo. Mis hermanas y hermanos, si conocemos a Dios, es porque amamos a nuestro prójimo. Quien no conoce a Dios no ama a su prójimo, porque Dios es amor y en el amor hay más alegría en dar que en recibir. Por tanto, hablar de Dios nos debe llevar a amar haciendo el bien a nuestro prójimo, hasta dar incluso, si es necesario, la vida por él. Este es el lenguaje del verdadero cristiano. Y no lo es el de aquel que para dar culto a Dios se pierde entre ceremonias cargadas de signos materiales, rúbricas, liturgia, pero que ha perdido el sentido del amor al prójimo, especialmente de aquel que sufre azotado por la pobreza, por la enfermedad o por las esclavitudes nacidas del pecado. En esta Eucaristía, hermanas y hermanos, estamos siendo testigos de la fidelidad del Señor a la alianza que ha sellado con nosotros por medio de su sangre. Él se ha puesto exclusivamente a nuestro servicio para que encontremos en Él la salvación, es decir,
nuestra plena unión con Dios, a pesar de nuestra fragilidad y de que continuamente nos seducen las cosas pasajeras, en el Señor encontramos la gracia suficiente que nos basta para que en nosotros se manifieste el poder salvador de Dios. Por eso no tememos ningún mal, pues el Señor en verdad está con nosotros. Pero no basta con darle culto al Señor, no basta con tener conciencia de su poder salvador en nosotros, no basta con sabernos amados y protegidos por el Señor. Quien contemple el sufrimiento o el dolor de muchos que padecen estas miserias y viva como hombre sin entrañas ante ellos, no puede decirse que es una persona de fe y mucho menos decir que es hijo de Dios. Peor es aquel que se convierte en causa de dolor y sufrimiento para los inocentes, para los desprotegidos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos signos de su amor, sin esclavitudes a lo pasajero, sin que seamos ocasión de escándalo para los demás, acumulando riquezas para nosotros mismos, sin saber compartir incluso la propia vida con los demás, haciéndoles siempre el bien como Dios lo ha hecho en favor nuestro. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la capacidad de amar como Él nos ha amado a nosotros. Que así sea. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María y pidámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. A cada una de ellas vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios, que por salvar el mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en las tinieblas de la incredulidad o del pecado. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos. Llena de gracia, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio Hidalgo Americano, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y El Bajío, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia y por la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Padre, Dios, piadoso, digna de ascender.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María de Guadalupe, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como un signo de fraternidad, nos damos la paz unos a otros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con el conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso les haga siempre buscar primero su reino y su justicia, a fin de que les otorgue con abundancia aquellos dones de los cuales ahora tienen mayor necesidad, ya que lo demás se les dará por añadidura. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.